Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del doctor Herberto Antonio Balmori Ramírez, secretario de Investigación y Posgrado, del doctor Reynold Farrera Rebollo, director de Difusión de Ciencia y Tecnología, del licenciado Jesús Mendoza Álvarez, y a mi nombre, Wilder Chicana Nuceval. Con el motivo de la Noche de las Estrellas y en el marco de los 450 años del natalicio de Johannes Kepler, hoy tenemos como invitada a la doctora Isaura Luisa Fuentes Carrera, con la conferencia magistral ¿Qué se esconde en las galaxias? Las aportaciones de Johannes Kepler en el estudio de la dinámica de galaxias. La doctora Fuentes Carrera estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la maestría en ciencias y el doctorado en ciencias, astronomía, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. En ambos casos, obtuvo la medalla Alfonso Caso, y su tesis de doctorado recibió mención honorífica por parte del jurado. Realizó dos estancias postdoctorales en el Observatorio París-Meudon. Desde 2008 es profesor titular A en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, donde forma parte del grupo de investigación en astrofísica de dicha escuela. Sus temas de investigación son la cinemática y la dinámica de galaxias, y la interacción de estas en el contexto de formación y evolución de estructura en el universo. Desde 2009 colabora en la revista de divulgación Conversus, con la tira cómica Astronomía, Ciencia en Cuadritos. Ha publicado 21 artículos arbitrados y dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias físico-matemáticas. Bienvenida, doctora Fuentes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Wilder y muchas gracias por la invitación para dar esta plática en la Noche de las Estrellas 2021. Bueno, pues ahora le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias. Pues bien, como Wilder mencionó, yo les voy a platicar de lo que Johannes Kepler, el trabajo de Johannes Kepler aporta o las aportaciones de Johannes Kepler que utilizamos en el estudio de la dinámica de galaxias. La dinámica de galaxias, como mencionó Wilder, es parte de los temas de investigación que yo trabajo pues, ya desde hace pues, más de 20 años. Entonces, me da mucho gusto poder hablar del trabajo de investigación que yo hago en el marco de la Noche de las Estrellas de 2021, que tiene como tema celebrar los 450 años del natalicio de Johannes Kepler. Entonces, pues es muy bonito poder juntar en esta plática lo que yo hago como investigación, el tema de la Noche de las Estrellas y como siempre, pues compartir lo bonito que es hacer astronomía. Entonces, la primera pregunta es, si vamos a hablar de galaxias, ¿qué es una galaxia? Entonces, quizá muchas de ustedes ya lo sepan, pero siempre habrá alguien que no lo tenga muy claro, así que pues lo vamos a explicar, vamos a dar una definición muy simple. Una galaxia es un conjunto de estrellas, pero es un conjunto de estrellas que debe cumplir ciertas características. En primer lugar, deben ser muchas estrellas. ¿Cuántas estrellas son muchas estrellas? Pues son de unos 10 millones a casi un millón de estrellas. Entonces, eso pueden ser, pues, sistemas grandes, si hablamos de millones de estrellas, o muy grandes si hablamos de millones de estrellas. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenemos aproximadamente unos 100 mil millones de estrellas. Entonces son muchísimas estrellas. Ahora, ¿y estas estrellas que andan por ahí nada más? No. Estas estrellas tienen que estar ligadas gravitacionalmente. ¿Qué quiere decir? Que todas, ¿no?, sientan la presencia unas de otras y cómo sentimos la presencia desde el punto de vista de estrellas en una galaxia a través de la fuerza de gravitación. La fuerza de gravitación pues es algo que pues, nos enseñan en la escuela, pero también es algo que experimentamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, pues cuando nos levantamos de la cama, aparte de que tenemos sueño y no nos queremos levantar, pues al levantarnos, al enderezarnos, lo que están haciendo nuestros músculos es vencer la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre nosotros para mantenernos acostados. Entonces hacemos así. También es la responsable de que generalmente cuando nos tropezamos nos caemos, porque la fuerza de gravedad de la Tierra nos jala y nos caemos. Esta fuerza además es en dos vías.
La tierra ejerce fuerza sobre nosotros y nosotros, aunque ustedes no lo crean, ejercemos fuerza sobre la tierra. Solo que la fuerza que ejercemos nosotros sobre la tierra, que es tan, tan, tan grande, pues la tierra ni se entera. Pero lo importante es saber que esta fuerza de gravitación actúa tanto de la tierra hacia mí como de mí hacia la tierra. Y lo mismo ocurre con las estrellas en las galaxias. Está una estrella aquí, está otra estrella aquí. Esta siente la presencia de esta y la jala. Esta siente la presencia de esta y la jala. Y entonces así se mantienen unidas las galaxias. Y por eso decimos que están ligadas gravitacionalmente. Lo que las mantiene juntas es la gravitación. Y en general están aisladas de sistemas similares. Esto no siempre es el caso. Y de hecho, un breve paréntesis, porque lo que yo trabajo dentro de la dinámica de galaxias es sobre todo la interacción de galaxias. Es decir, cuando las galaxias se encuentran, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Ahorita nos vamos a quedar con la idea de que las galaxias son un conjunto de muchísimas estrellas que están todas juntas por la fuerza de gravitación. Ahora, existen muchos tipos de galaxias. Cada galaxia, de hecho, tiene sus peculiaridades, pero las podemos dividir en tres tipos de galaxias. Las primeras son las galaxias que llamamos elípticas. Aquí tenemos una imagen de una galaxia elíptica y podemos ver que es básicamente una bola de luz. Esta bola de luz que estamos viendo aquí, pues no es nada más un manchón de luz. Esta está compuesta de un montón, otra vez, decenas de millones, miles de millones de estrellas que al estar tan juntas y al estar tan lejos, pues me aparece nada más como esta bola luminosa. Pero en realidad, lo que estamos viendo aquí son un montón de estrellas. Las galaxias elípticas presentan como cosas raras o particularidades o estructuras que uno diga, ah, esto está muy interesante, pero eso no quiere decir que no sean sistemas muy interesantes. Entonces tenemos primer tipo de galaxias, las galaxias elípticas. Segundo tipo, bueno, aquí tenemos otra galaxia elíptica también. Tenemos, a ver, espérenme tantito porque el chat, no se ve tu pantalla, ¿puedes compartir la pantalla? A ver, pero estoy compartiendo la pantalla, perdón, ¿me podrían decir si ¿sí se ve la pantalla? Estoy compartiendo, a ver, la dejo de compartir y la vuelvo a compartir, disculpen. Díganme, ¿ahí ya se ve? Sí, ya se ve, perfecto. Entonces, a ver, nada más díganme de nuevo, ¿no se vio nada de nada o se dejó de compartir? Ok, y lo anterior no se había visto. Ok, entonces, tenemos las galaxias elípticas, entonces ya les dije, parecen un manchón de luz, pero en realidad, ¿qué son? Son muchas, muchas estrellas que vistas de lejos, pues parece nada más como esta gran mancha de luz. Este es un ejemplo de galaxia elíptica, las vemos, por ejemplo, esta lo que parecería como un pan de hamburguesa. Aquí tenemos otra galaxia elíptica que en su centro tiene muchas estrellas y por eso se ve más luminosa. En las partes externas no tiene tantas estrellas y por eso se ve difuminada. Y aquí tenemos otra galaxia elíptica. Y esta también es una galaxia elíptica grandota, tiene muchas estrellas aquí en el centro, por eso se ve muy luminosa, y aquí ya tiene menos. Pero vemos, se les llama elípticas porque son como esferas apachurradas, los llamamos elipsoides, entonces, pues, por eso les llamamos galaxias elípticas. Existen otro tipo de galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, que son galaxias espirales. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de una galaxia espiral. La galaxia espiral tiene una parte central, vemos este centro que se ve un poquito más rojizo, a ese centro lo llamamos bulbo, ahí hay muchas, muchas estrellas, que son estrellas poco calientes y por eso se ven rojas, y luego tenemos todo esto alrededor, que se ve un poquito más azulito, es el disco de estrellas de la galaxia espiral, y se les llama espiral porque muchas de ellas presentan estos brazos, que llamamos brazos espirales, porque más o menos lo que están trazando es una espiral. Entonces tenemos las galaxias espirales, esta es la galaxia de Andrómeda, es la galaxia espiral más cercana a nosotros, a la Vía Láctea, y vemos cómo tiene en su centro
el bulbo con muchas estrellas. Tenemos muchas estrellas rojizas y aquí estamos viendo de lado, así, inclinado, vemos el disco de estrellas de la galaxia. Estas tiritas negras es polvo que está delineando los brazos espirales de la galaxia. Como nota, estas otras estrellas que vemos por ahí, esas son estrellas de nuestra galaxia, porque para ver cualquier galaxia que esté afuera de la Vía Láctea, pues tenemos que atravesar un pedacito de Vía Láctea y por eso tenemos estas estrellas. Entonces tenemos las galaxias espirales, y las galaxias espirales también pueden tener estas estructuras chistosas, que parecen como puros, que se llaman barras, y estas las llamamos galaxias espirales barradas. Aquí tenemos varios ejemplos. Y esta es también una galaxia. Estas galaxias llamadas irregulares tienen menos estrellas, tienen mucho gas. El gas nos permite formar estrellas nuevas y por eso pues estas estrellas nuevas se suelen ver azulitas. Se les llama irregulares porque no tienen una forma clara, ¿no? Entonces es forma irregular. Aquí tenemos un ejemplo de galaxia irregular, otro ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo de galaxia irregular. Ahora, las galaxias, como vimos, tienen distintos tipos y pues, en 1930, Edwin Hubble elaboró lo que se llama el diagrama de Hubble, donde él lo que puso fue los distintos tipos de galaxias. Aquí en este lado tenemos a las galaxias elípticas, que dependiendo de qué tan redondas o qué tan achatadas están, las llamamos E0, si están muy redonditas, E7, si están muy achatadas, unas galaxias que llamamos lenticulares, que serían casi, casi como discos, pero no tienen gas, no tienen brazos, y luego de aquí tenemos las galaxias espirales, y aquí tenemos las galaxias espirales barradas. Dependiendo de qué tan grande sea la parte central de la galaxia y qué tan extendidos sean los brazos espirales, tenemos las galaxias SA, que son galaxias que tienen un núcleo grande, un bulbo grande, y los brazos muy cerrados, y luego tenemos aquí las galaxias SC, que no tienen un bulbo tan importante, y los brazos están más estiraditos. Tenemos lo mismo para las galaxias espirales barradas, y tenemos a sus compañeras las galaxias irregulares. Entonces, esta es la clasificación morfológica de galaxias propuesta por Edwin Hubble. Este sistema de clasificación se ha refinado a lo largo de los años, pero a grandes rasgos tenemos estos tres tipos de galaxias: espirales, elípticas e irregulares. También hay galaxias chistosas llamadas peculiares, que suelen ser producto de la interacción, que es lo que yo trabajo, la interacción de galaxias, pero de eso no vamos a hablar hoy. Ahora, el trabajo que yo hago es sobre todo con galaxias espirales, y de lo que yo les voy a hablar, que es la contribución de el trabajo de Johannes Kepler al estudio de la dinámica de galaxias, pues se va a basar en las galaxias espirales. Entonces vamos a dar un poquito más de detalle de las galaxias espirales. Entonces, las galaxias espirales, en su parte central, en esta imagen, estamos viendo a la galaxia de frente, ¿no? El disco lo tenemos de frente. Y a la derecha tenemos el disco, tomamos el disco y lo giramos 90 grados y lo estamos viendo de lado. Entonces, de frente, aquí puedo observar la parte central, se llama bulbo, el bulbo de la galaxia se ve así de frente. Si la veo de lado, se ve así, vemos que aquí hay mucha, mucha luz, por lo tanto, muchas estrellas. Y luego tenemos el disco de galaxias, el disco de estrellas, que si vemos a la galaxia de lado, la vemos así. ¿Okay? Y luego tenemos, si esta fuera la Vía Láctea, el Sol andaría por aquí. Entonces el Sol vive relativamente, bueno, bastante lejos del centro de la galaxia. Estamos más o menos a 8 kiloparsecs del centro de la galaxia. Los kiloparsecs son miles de parsecs, y el parsec es una unidad de distancia que usamos en astronomía. Así como para medir las estaturas usamos metros y centímetros, o metros nada más, bueno, pues para medir distancias en astronomía usamos esta unidad que se llama parsecs, que son, pues podemos ver aquí, son del orden de 30 millones de kilómetros, o sea, son distancias enormes. Eso hay que tener en cuenta en astronomía. Las distancias son enormes, los tamaños son enormes, las masas son enormes, todo es muy grande.
Y además, ¿qué tenemos? Pues en las galaxias espirales hay estrellas de todas las edades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las estrellas se forman a partir de nubes de gas que se condensan, y cuando se condensan se enciende la formación estelar y se forman muchas estrellas. Eso ocurre en cierta parte de la galaxia, y entonces nacen estas estrellas y empiezan a evolucionar, quemando hidrógeno en su interior y convirtiéndolo en helio. Por otro lado, en otra parte de la galaxia, a lo mejor hay otro episodio de formación estelar, y entonces, tiempo después, se forma otra generación de estrellas, y luego otra generación, de manera que podemos tener estrellas que se formaron hace mucho, las llamamos estrellas viejas, y estrellas que se formaron hace poco y las llamamos estrellas jóvenes. En las galaxias espirales, como ha habido eventos de formación de estrellas, ¿no?, a lo largo del tiempo, entonces tenemos estrellas de todas las edades. También en las galaxias espirales tenemos gas y tenemos polvo. La mayor parte del gas en el universo es hidrógeno. Y en las galaxias tenemos hidrógeno, que llamamos neutro, es decir, el átomo de hidrógeno. Entonces, nubes de hidrógeno neutro son nubes frías, son, ¿no?, del orden de más o menos como menos 150 grados centígrados. Y también tenemos gas más caliente, que se llama gas ionizado. Y ese gas ionizado, pues ese sí ya anda como por los 5000 grados. Y ese es el que brilla en luz que pueden ver nuestros ojos. Entonces tenemos gas, tenemos polvo. Del polvo ya habíamos hablado hace rato cuando les enseñé esta galaxia que tenía como una tirita oscura. Bueno, esa tirita oscura es polvo. Entonces, en las galaxias espirales hay gas, hay polvo. Como hay gas, y acabo de decir que las estrellas se forman del gas, pues entonces puedo seguir formando estrellas. Los tamaños, bueno, en diámetro, las galaxias espirales pues van entre 5 y 8 kiloparsecs. Aquí abajo puse lo que es un kiloparsec, que ya les había dicho, pues son del orden de 10 millones de millones de kilómetros. Y la masa, es decir, cuántas estrellas, vamos a decir, tiene una galaxia, pues vemos que es del orden, aquí lo tengo como 10 a la 9 o 10 a la 12 masas solares. ¿Qué es una masa solar? Pues una masa solar es la masa que tiene el Sol, que es igual a, aquí lo tenemos, 2 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Qué es 10 a la 30? Este 10 con un 30 arriba. Bueno, pues dibujen, escriban un 1 y luego pónganle 30 ceros. Síganlo de 30 ceros. Entonces, un 1 con 30 ceros, y ese entonces serían como millones de millones de millones de millones de millones, si no me equivoco, de kilogramos. Entonces, para no andar escribiendo tantos ceros, lo que hacemos es que escribimos 10 y arriba, en lo que le llamamos el índice, ponemos el número de ceros que le debe seguir a ese 1. Entonces, veamos, las estrellas son muy grandes, de las galaxias son muy grandes, tienen esta estructura, las galaxias espirales, y están rodeadas de estas, de lo que llamamos un halo de materia luminosa, donde hay estrellas, hay gas también, y hay también unas como enjambres de estrellas del orden de 1000 a 10000 estrellas que llamamos cúmulos globulares. Todos estos viven ligados gravitacionalmente, formando una galaxia espiral. Ahora, más ejemplos de galaxias espirales. Les dije que las podemos clasificar según el tamaño del bulbo, según cómo están los brazos, si están enrolladitos o si están estirados. Entonces, aquí tenemos casos de esta galaxia con un bulbo grande y los brazos apenas si los distinguimos. Y luego tenemos esta donde el bulbo ya no es tan grande y los brazos están más estirados y de hecho muy bien delineados. Aquí lo que puse fue lo mismo, pero para galaxias con estas estructuras que llamamos barras. Bien, entonces ya vimos que hay tres tipos de galaxias a grandes rasgos. Vamos a trabajar con las galaxias espirales, ya vimos cómo están compuestas las galaxias espirales, y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se mueven estas galaxias? Entonces, algo importante es saber que las galaxias son sistemas no colisionales. Ustedes van a decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no colisional a grandes rasgos significa que aunque tengo cientos de miles de millones de estrellas en mi galaxia,
La distancia entre estas estrellas es tan grande que en realidad nunca se acercan lo suficiente como para chocar. Entonces, estas estrellas que están todas en este gran sistema se mueven, se están moviendo, pero no chocan. Por eso, como los choques les podemos llamar colisiones, decimos que este es un sistema que no choca, es decir, es no colisional. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Que la sección recta de interacción es chiquita. La sección recta es básicamente, como si tengo una estrella, es la distancia dentro de la cual, si una estrella pasa por ahí, las estrellas empiezan a girar una alrededor de otra y pues hasta podrían chocar. ¿Okay? Otra cosa importante, las estrellas, yo les dije, cada estrella siente la presencia de otra, pero para describir el movimiento de las estrellas, no tengo que fijarme en una estrella y luego ver a qué fuerza siente esta estrella respecto a esta otra estrella. Y luego, ¿qué otra fuerza ejerce esta estrella o esta estrella? No, no hace falta fijarme estrella por estrella. Lo que yo puedo hacer es describir a la galaxia como un gran sistema, una distribución grandota de masa, y toda esa masa va a producir sobre cada estrella una fuerza de gravedad. Y a esto, a esta manera de trabajar, le asociamos lo que llamamos un potencial gravitacional. Entonces, el potencial gravitacional me dice cómo toda la galaxia, la galaxia como un todo, actúa sobre cada estrella. Ahora, además, tenemos lo que llamamos la escala de tiempo dinámico, que es cuánto le toma a una estrella cruzar una galaxia, es decir, ir de un lado de la galaxia a otro. Y vemos que son millones de años, ¿no? Son decenas, centenas de millones de años. Y además, vamos a definir algo que llamamos tiempo de relajación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el tiempo de relajación de un sistema es el tiempo que le toma a ese sistema para dejar de ser no colisional y para que empiecen a importar las interacciones entre partículas, es decir, entre estrellas, es decir, los choques entre estrellas. Entonces, lo que tenemos aquí es que para las galaxias no me tengo que preocupar del movimiento de cada una de las estrellas y cómo interactúa cada estrella con las otras, sino que describo este potencial gravitacional de toda la galaxia y este me va a decir cómo se mueven las estrellas. Ahora, en el caso de las galaxias elípticas, estas estructuras que son así como pelotitas, las estrellas tienen movimientos que llamamos aleatorios, es decir, se mueven en cualquier dirección. Y estos movimientos aleatorios, es decir, en cualquier dirección, que llamamos anisotropía en las velocidades, es lo que hace que estas galaxias se mantengan unidas. Estos movimientos aleatorios les podemos asociar una cosa que llamamos dispersión de velocidades. Y es decir, es un poco como si yo tuviera una velocidad promedio, pues cada estrella se desvía de esa velocidad promedio. En las galaxias elípticas la dispersión de velocidades es muy grande, mucho más grande que lo que podríamos llamar el movimiento de rotación de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Alrededor del centro de la galaxia, pues las estrellas en una galaxia elíptica, pues ni vueltas le dan, ¿no? En realidad, cada una va, ¿no?, por su lado. Ojo, no chocan entre ellas porque ya dijimos que las distancias entre estrellas son muy grandes. Pero bueno, así es como se comportan las galaxias elípticas. Ahora, ¿qué pasa con las galaxias espirales? Bueno, en el caso de las galaxias espirales, pues ya dijimos, la galaxia espiral, y lo podemos ver en esta imagen de la galaxia de Andrómeda, es un disco de estrellas, y en el centro de este disco tengo el bulbo, que es esta bola con muchas estrellas rojas. Ahora, lo que vemos es que para que esta galaxia, esta estructura, se pueda mantener así, tiene que estar girando. Entonces, lo que tenemos es que yo tengo mi disco de estrellas y las estrellas, cada una de ellas, está girando alrededor del centro de la galaxia. Entonces, es un disco que da vueltas. Es un disco que da vueltas. La pregunta, bueno, ¿y cómo gira este disco? Porque los discos, ¿no?, si pensamos los discos como un plato, los discos pueden girar de muchas maneras
en el caso en el que este disco esté formado de muchas partículas, es decir, de muchas estrellas. Si yo considero un disco, vamos a suponer un disco o un plato como el que tengo aquí en la figura, un plato como en el que desayunamos, si yo tomo el plato y lo giro, ¿no?, con este movimiento que les digo que tienen las estrellas en las galaxias espirales, yo giro el plato y el plato, pues el plato es sólido. El plato es un solo cuerpo que llamamos cuerpo rígido, ¿no? Si el plato no está roto, todo el plato es un solo cuerpo. Si yo giro el plato, entonces todo el plato se mueve. Y se mueve con una velocidad angular constante. Quiere decir que todo el plato, sin importar si estoy cerca del centro del plato o a la mitad del plato o cerca de la orilla del plato, el plato como un todo se va a ir moviendo, como les digo, como un todo, como un cuerpo que llamamos rígido, como un sólido. Pero nosotros sabemos que en la galaxia este disco de estrellas pues no está fijo. Es un disco de estrellas construido, fabricado, compuesto de muchas estrellas y cada estrella es independiente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, nada más para aclarar, cuando yo hablo de cuerpo rígido, que si una galaxia girara como los platos, entonces voy a decir que esta letra chistosa que se llama omega, es la omega minúscula, es una letra griega, dice, la manera en que la velocidad angular varía según donde estés tú parado o parada, esta R es el radio sobre el disco. Lo mido desde el centro del disco, donde R vale cero, y conforme me alejo del centro, R, es decir, el radio, va creciendo. Y llego hasta este punto, que sería el radio más grande del disco, ¿no? Ese es el radio externo. Bueno, pues resulta que si yo escribo esta ecuación, digo, la velocidad angular constante, ¿no? La velocidad angular del disco es una constante. La velocidad, y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esta velocidad angular cómo se relaciona con la velocidad que yo conozco como cuando ando en bici o cuando voy en un coche? Bueno, la relación es la siguiente. La velocidad, esta velocidad que llamamos lineal, y en este caso que sería la velocidad que tiene cada partícula, cada estrella, cada pedacito del plato, esa velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Es decir, donde yo esté parada, tomo el valor de la velocidad angular, multiplico el radio por esa velocidad angular y voy a encontrar la velocidad con la que se está desplazando cada punto sobre el plato. Entonces, en el caso de esta rotación de cuerpo rígido, que es básicamente tomo el plato y le doy vueltas, rotación de cuerpo rígido, la velocidad angular es una constante. Si yo quiero ahora ver cómo se traduce eso en la velocidad que llamamos lineal o tangencial, pues esto quiere decir que es igual a una constante, es decir, algo que no cambia, por el radio. Y eso lo puedo graficar de esta manera. Entonces, aquí les presento estas ecuaciones porque las ecuaciones lo que hacen es decirnos de manera matemática cómo se comporta algo. En este caso, cómo se comporta cada, ¿no?, la velocidad con la que gira cada partícula del plato o la velocidad con la que giran las estrellas del disco de la galaxia. Esta ecuación que me relaciona velocidad tangencial o lineal de cada estrella con la velocidad angular que tiene la estrella y la posición donde se encuentra la estrella respecto al centro de mi galaxia, bueno, esta expresión también la puedo dibujar y a eso se le llama graficar una ecuación. Eso es algo que hacemos muchísimo en física. En física estudiamos un fenómeno, después de estudiarlo, buscamos expresarlo de manera analítica, es decir, como una ecuación, usando matemáticas, y luego, para que sea fácil entender esa ecuación, esa expresión matemática, la dibujamos, como les presento aquí abajo. ¿Qué dibujé aquí abajo? Esta es una gráfica, tenemos esta
línea horizontal se llama eje horizontal, y sobre este eje horizontal, en cada uno de estos puntos, yo estoy representando el radio, es decir, la distancia entre el centro de la galaxia y cualquier punto sobre el disco de la galaxia. Entonces, si estoy cerca del centro de la galaxia, R es chiquita y estoy parada aquí, ¿ok? Si ahora estoy lejos, del centro de la galaxia, R es grandota y entonces ando como por acá. Ahora, esta expresión, si yo la grafico, resulta que en el eje vertical tengo a la velocidad, esta velocidad que puse aquí, esta V. Y resulta que cuando tengo una rotación de cuerpo rígido, es decir, cuando este plato gira, la manera en que varía la velocidad respecto al radio es la siguiente. A radios chiquitos, me fijo dónde está la gráfica. Aquí tengo la gráfica. Entonces, radios chiquitos, la gráfica tiene este valor que se traduce como, pues ahora me fijo en el eje vertical y entonces me dice que a radios chiquitos tengo velocidades chiquitas. A radios un poquito más grandes, ahora voy a estar parada aquí, a esta R, subo la mano, entonces la curva, lo que vamos a llamar curva de rotación, la curva que me dice cómo se mueve cada partícula a cada radio, pues esta curva me dice que entonces la velocidad aumentó. Entonces tengo a esta distancia, la velocidad es más grande. Si ahora tomo una distancia más grande, a esta distancia, la velocidad aumentó. Ya si estoy hasta acá, a una distancia muy grande, a un radio muy grande, pues entonces me fijo que la velocidad tiene el valor más grande. Cuando yo dibujo, hago este dibujo que me representa esta expresión matemática, pues lo que veo es que lo que tengo aquí es una recta, es una línea recta que está aumentando. Si R se hace grandota, la velocidad se hace grandota, y esto lo está representado por esta recta. Y a esta relación dibujada, a esta gráfica entre el radio, es decir, distancia entre un punto y el centro de la galaxia, y la velocidad a la que se mueve una partícula a esa distancia, a eso le llamo curva de rotación. Y la curva de rotación es una herramienta muy poderosa para el estudio de la dinámica de las galaxias espirales, es decir, el estudio del movimiento de las galaxias y de la razón por la cual las galaxias se mueven así. Yo trabajo con curvas de rotación todo el tiempo y desde mi tesis de licenciatura trabajo con curvas de rotación. Entonces, pues sí, están muy cercanas a mi corazón. Entonces, esta curva de rotación es la curva de rotación de un cuerpo rígido. Y ya dijimos, este dibujo, esta gráfica, lo que me dice es que si tú tomas un plato y lo giras, su velocidad, esta V, se va a comportar así. La vas a poder describir con una línea recta que va aumentando, ¿no? Que crece. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las galaxias? Pues que cuando yo mido con un telescopio y con distintos instrumentos cómo se mueven las estrellas en el disco de la galaxia y grafico, es decir, me fijo a cada radio, le mido la velocidad y la pongo aquí, ¿no? Entonces, a cada radio le mido su velocidad y resulta que tengo un punto aquí. A este radio le mido su velocidad y resulta que tengo un punto acá. Un radio más grande, entonces tengo esta velocidad y la dibujo acá. Entonces, esta línea roja es una representación de lo que generalmente medimos cuando medimos el movimiento de las estrellas o del gas alrededor del centro de una galaxia espiral. Y lo que vemos es que pues no se cumple esto que teníamos aquí arriba. Es decir, el disco de estrellas no se mueve todo como un plato, no se mueve como un cuerpo sólido o rígido, sino que cada estrella tiene una velocidad distinta según la distancia a la que se encuentre, una velocidad angular. Entonces, lo que nosotros vemos es que la velocidad angular no es constante y eso se traduce en que la velocidad tangencial o lineal se comporte de esta manera. Es decir, aumenta rápido, esto sube rápido,
y luego como que se va curvando y luego como que se va aplanando. El hecho de que las estrellas en una galaxia no giren todas como un plato, es decir, que no roten como cuerpo rígido, lo vamos a llamar rotación diferencial. Entonces, las estrellas en una galaxia tienen rotación diferencial. Las estrellas no están todas pegadas y giran como un plato, sino que cada una puede tener una velocidad distinta. ¿Qué tipo de velocidad? Bueno, aquí vuelvo a presentar la diferencia entre rotación de cuerpo rígido y rotación diferencial. ¿Okay? Cuerpo rígido, fíjense, este es cuerpo rígido. Y este es el centro de mi galaxia. Este sería un radio chiquito, un radio mediano y un radio grande. Y lo que yo veo es que conforme van avanzando las estrellas y girando alrededor del centro de la galaxia, la posición de esta estrella al radio chiquito, al radio mediano y al radio grande se conserva. Entonces aquí tengo estos tres puntos alineados con el centro, avanzan, pasa el tiempo y estos mismos tres puntos siguen alineados y luego estos mismos tres puntos siguen alineados con el centro y estos igual. Entonces esos son los mismos puntos girando en rotación de cuerpo rígido. Para la galaxia, ya vimos que eso no pasa. Para la galaxia tenemos rotación diferencial. Entonces, si empiezo a ver cómo se mueve cada estrella a distinta distancia del centro galáctico, veo que estas estrellas, estas las que están a un radio chiquito, se mueven con esta velocidad, van avanzando y, por ejemplo, aquí, para este tiempo, para este momento en el que me fijo dónde está cada una de las estrellas, a distintos radios, pues veo que la estrella más cerca del centro está acá, pero la que le sigue, en lugar de estar acá como en cuerpo rígido, se quedó atrás y esta se quedó atrás. Entonces esto ya no es una línea recta que pasa por los tres puntos y este centro, a diferencia de lo que pasaba aquí. Sigue pasando el tiempo y ahora la estrella que está más cerca del centro avanzó hasta acá, la que le sigue en distancia anda por acá y la otra anda por acá. Entonces esta se quedó atrás. Esta avanzó un poquito más y esta más, y entonces ya estos tres puntos ya no los puedo unir con una recta, como hacía aquí, y además esta línea recta ya no pasa por el centro. Entonces, esa es la diferencia entre rotación de cuerpo rígido y rotación diferencial. Y resulta que, bueno, yo hice este dibujo de manera así general para decirles que si medimos cómo giran las estrellas en el disco de una galaxia, pues lo que observamos es algo más parecido a la línea roja que a la línea negra. Y lo que les presento aquí abajo, estos ya son trabajos de investigación que han hecho astrónomas y astrónomos, donde para cada galaxia, aquí lo que tenemos son nombres de galaxias, son unos nombres chistosos, es NGC. Es el nombre del catálogo donde están estas galaxias. NGC quiere decir New General Catalog, es el catálogo, el nuevo catálogo general. Y luego cada galaxia tiene un número. Es un poco como el código postal, ¿no? Pues ese es su número de identificación. Y lo que vemos es que todas las galaxias espirales en este trabajo suben de manera rápida y luego como que llegan a un pico y luego se aplanan, por ejemplo, en este caso. Hay otras que suben y luego empiezan a hacer cosas chistosas, pero a grandes rasgos suben y como que empiezan a aplanarse. Otra aquí, esta llega a un pico chistoso y luego se baja. Tenemos lo mismo para estas otras galaxias. Entonces, estos son trabajos de investigación y lo que vemos es que efectivamente las estrellas en las galaxias tienen rotación diferencial y que podríamos decir que en su mayoría las curvas de rotación de estas galaxias, recordemos, la curva de rotación es el dibujo que me relaciona radio con velocidad tangencial. Bueno, pues estas curvas tienen esta forma. Crecen y luego se vuelven como planas. Crecen, se aplanan. Crecen, se aplanan. Crecen, se aplanan. ¿Ok? Y esto lo podemos traducir de esta manera. A mayor radio. Aquí, mayor radio, mayor velocidad, y luego la velocidad tangencial como que se queda constante. A esta parte plana la llamamos meseta, como las mesetas geográficas, ¿no? Estas partes que
uno sube, a lo mejor por un caminito y llega a una parte plana, pero que está más arriba. Eso es una meseta y a estas partes de la curva de rotación de las galaxias espirales las llamamos mesetas. Entonces, la curva de rotación me dice cómo giran las estrellas en el disco de una galaxia. Si ahora yo me fijo en la imagen de la galaxia, pues digo, a ver, en esta galaxia, que es Andrómeda, y que podríamos tomarla como ejemplo de galaxia espiral, tengo una parte, la parte del centro tiene muchas estrellas. Por eso se ve muy luminosa y se ve casi, no las distingo, no distingo las estrellas, nada más las veo muy, muy, muy luminosas. Y después tengo el disco, y el disco pues tiene menos estrellas, porque es más flaquito que el bulbo, y aunque es extendido, pues conforme me alejo, pues cada vez veo menos estrellas. Entonces yo podría pensar, ah, pues parece que para las galaxias espirales, la mayor parte de las estrellas de la galaxia están en el centro, ¿okay? En la parte central de la galaxia, y que afuera, pues ya no tengo tantas estrellas. Y esto lo podemos decir de esta manera, como está aquí abajo. Las partes internas de la galaxia parecen tener más cantidad de estrellas. Y eso se traduce en que la mayor cantidad de masa de la galaxia está en el centro. Muy bien. Entonces, si pensamos eso, a partir de la imagen de la galaxia que estamos viendo, decimos, ah, bueno, entonces, esto es lo que observo, esto lo vamos a llamar la distribución de la luz de las estrellas, que puedo traducir en la distribución de la masa luminosa, es decir, de las estrellas, la masa, los objetos que brillan. Entonces, tengo esto por un lado y tengo estas curvas de rotación por el otro. Pero aquí pasa algo raro. Resulta que si en serio la mayor cantidad de masa de la galaxia está en el centro, las curvas de rotación de las galaxias no deberían tener este comportamiento. Y aquí lo pongo. Si en serio toda la mayor parte de la masa de una estrella está en el centro, la curva de rotación, es decir, estos dibujitos, estas curvas, estas gráficas, no se deberían de ver así. Ah, ¿no? Y entonces, ¿cómo se deberían de ver? Y aquí es donde entra nuestro invitado de honor, en la Noche de las Estrellas 2021, 2021. Pues sí, aquí es donde hablamos de Johannes Kepler. Entonces, Johannes Kepler nació hace 450 años en Alemania y fue un matemático y astrónomo, bueno, enorme, ¿no? Grandísimo. Realmente sabio, inteligente, perspicaz, tenaz, necio, como debemos ser los y las científicas. Y bueno, él lo que hizo fue estudiar cómo se movían los planetas y a partir de observar el movimiento de los planetas en la bóveda celeste, es decir, en el cielo, él buscó encontrar qué sistema podía explicar lo que estábamos viendo en el cielo. Ahora, cuando nosotros miramos el cielo, ustedes hoy en la noche asómense, nada más abríguense bien porque hace mucho frío, pero salgan, miren el cielo y seguramente, ¿no?, pues lo han visto en otras ocasiones, y lo que vemos es que se mete el sol se mete por el oeste y salen las estrellas y salen todas las estrellas como patrones fijos, que son las constelaciones, ¿no? Las estrellas, cada noche salen las estrellas y se meten. Pero esas estrellas en la bóveda celeste no se mueven una respecto a la otra. Están como fijas en esta bóveda celeste, que sale y se mete, que sale y se mete. Entonces, sí, las estrellas se mueven porque desde la Tierra parece que el cielo gira alrededor de la Tierra. Entonces, todas las estrellas están fijas entre sí, pero siguen este movimiento. Excepto cinco objetos, bueno, y la luna, pero cinco puntitos que yo puedo ver a simple vista, que pues no siempre están en la misma posición, se mueven en distintos puntos, ¿no? De repente, por ejemplo, ahorita hay tres de esos puntos que veo cerca del, un poquito después del anochecer, pero van a pasar los meses y ya no los voy a ver ahí y van a aparecer en otro lado. Y pues estos puntos no respetan eso de que
Todas las estrellas están fijas en la bóveda celeste. Esos cinco puntos no son estrellas. Esos cinco puntos son los planetas visibles a simple vista, a ojo pelón, y son los planetas. De hecho, la palabra planeta viene del griego errar, errante. ¿Qué quiere decir errar? Bueno, errar es vagar, ¿no? Andar un poco así como pajareando y caminando. Bueno, pues eso es lo que hacen los planetas respecto a las otras estrellas. Esto lo observó el ser humano, pues, desde antes de que empezara la historia, ¿no? Es de los registros más antiguos que se tienen, de estos cinco puntos chistosos que se mueven de manera peculiar. Y siempre, ya cuando se empezó a buscar explicar por qué el universo es como es, pues se buscó primero situar a las estrellas y a los planetas y a todo respecto a nosotros en la Tierra. Y buscábamos explicar qué tenían, cómo se tenían que mover estos planetas o en qué tipo de sistema tenían que estar estos planetas para que viéramos lo que viéramos en el cielo. Y durante mucho tiempo, varias civilizaciones dijeron, bueno, de entrada, para poder explicar estos movimientos, yo voy a suponer que el centro del universo y el centro de todo es la Tierra y es el ser humano. Entonces, esta visión se llama antropocéntrica, porque en el centro tengo al hombre, al ser humano. Y pensando eso, pues buscaban explicar el movimiento de las estrellas y de los planetas y de la luna y del sol también. Pero, pues conforme avanzaban estos análisis, pues nomás no daban, no lograban encontrar un sistema simple que explicara esto. Entonces, pues ya más o menos al inicio del Renacimiento, pues lo que empezó a hacer la gente, en particular un astrónomo danés de nombre Tycho Brahe, él empezó a registrar cada noche los movimientos de los planetas, decía, hoy vi a este planeta, a Júpiter, que está en esta posición a esta hora de la noche. Ahora, al día siguiente, Júpiter ahora está aquí. Entonces elaboró unas tablas de observación de los planetas. Y usando esas tablas, Kepler dijo, bueno, a partir de estas tablas, con toda esta información, yo matemáticamente voy a explicar qué sistema, o voy a determinar qué sistema me puede decir, me puede explicar lo que yo estoy viendo en el cielo. Para esto, Kepler hizo una suposición que no era la más, que estaba en boga, o que aceptaba la gente en ese tiempo, pero que, bueno, ya se mencionaba por ahí, y era el hecho de que no, la Tierra no estaba en el centro de todo, sino era el Sol. Todo giraba alrededor del Sol. Entonces Kepler toma esta idea, toma las tablas de Tycho Brahe, bueno, ahí hay, ¿no? Ya en, pues, como un poco a nivel de chisme, Tycho Brahe no le quería pasar sus tablas a Kepler, entonces es una historia muy bonita, ¿no? Pues de, finalmente de relaciones humanas, pero bueno, finalmente Kepler tiene estas tablas y a partir de eso describe, logra describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, enunciando las famosas leyes de Kepler. Tres leyes que ahora llamamos leyes de Kepler. Entonces, las leyes de Kepler explican cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. ¿Qué nos dicen estas leyes? Lo vamos a ver muy rápido. Entonces, la primera nos dice que la manera en que los planetas giran alrededor del Sol no es en círculo, sino en una órbita que tiene forma de elipse. Una elipse, a grandes rasgos, es un círculo apachurrado. Y la elipse está caracterizada por unos puntos, dos puntos que llamamos focos. Entonces Kepler dice, los planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica y el Sol está en uno de los focos de la elipse. Primera ley. Segunda ley, para decir qué tan rápido se mueve un planeta alrededor del Sol, sabiendo que la órbita no es un círculo. Entonces es la ley de las áreas, que dice, esta, la superficie o área rosa de este lado, es igual a esta de acá. Es decir, las áreas barridas por la línea que va del centro del Sol al planeta, que llamamos radio vector, son iguales, ¿no? Barren la misma cantidad de superficie en la misma cantidad de tiempo. Y luego tenemos la tercera ley, que es una relación entre cuánto tiempo le toma a un planeta dar una vuelta completa alrededor del Sol
y la distancia a la que se encuentra. Entonces, estas tres leyes, como les dije, me describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, que puedo graficar también en una curva de rotación. La curva de rotación de los planetas, que me describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, tiene esta forma. ¿Okay? Aquí veo, para, por ejemplo, aquí tenemos a Júpiter, no, Saturno, tengo a Saturno. Entonces Saturno se encuentra a esta distancia del Sol, esto está en unidades astronómicas, una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, son como 150 millones de kilómetros, y entonces a esta distancia, que es donde se encuentra Saturno, Saturno se mueve con esta velocidad. Ya si estoy más lejos, Neptuno, que está más lejos, se mueve con una velocidad más chiquita. Por ejemplo, acá la Tierra, que está mucho más cerca del Sol, se mueve con una velocidad más grande. Esto lo puedo representar con esta ecuación y a esta curva la llamo curva de rotación kepleriana. Ahora, a partir de esta curva digo, ok, pues entonces para las galaxias debe de ser lo mismo. Para las galaxias yo debo de tener, lo veo en la imagen, la mayor cantidad de masa está en la parte central y las estrellas ya más afuera, pues no tengo tanta masa y entonces debe comportarse como el sistema solar, como si aquí estuviera el Sol, que es donde está la mayor parte de la masa del sistema solar, y las estrellas serían como planetitas, ¿no? Es lo que vemos. ¿No? Y de hecho, el hecho de tener la distribución de luz de esta manera, la podemos ver en una gráfica, esta es otra gráfica que se llama perfil de brillo superficial. ¿Okay? Y el perfil de brillo superficial me dice, otra vez, aquí abajo digo, ¿a qué distancia me encuentro del centro de la galaxia? Y esto me dice qué tanta luz tengo. Entonces veo, cerca del centro de la galaxia tengo mucha luz, lejos del centro de la galaxia tengo poca luz. Si yo digo, toda la luz que veo viene de las estrellas tienen cada una su masa, entonces cerca del centro de la galaxia tengo mucha masa y lejos tengo poca masa. ¿Okay? Pero, pues esto no es lo que vemos. ¿Okay? Entonces, lo que vemos es que en lugar de tener este comportamiento que sería, esta es la curva kepleriana que me diría, si yo estoy lejos del centro de la galaxia, la velocidad de las estrellas es chiquita, pues lo que veo es lo que me dicen estos puntos. No. Si yo estoy lejos de la galaxia, la velocidad de las estrellas es grande. Entonces, si comparo esta curva con esta otra, digo, no, pues las galaxias espirales, aunque parece que la mayor cantidad de masa está en el centro, pues no se comportan de tal manera, porque si en serio toda la masa de la galaxia estuviera en el centro, en lugar de tener esta curva, tendría esta curva azul. Eso no pasa. Y entonces, eso nos lleva a hablar del problema de la masa faltante. Aquí lo que dibujo es, esta es la curva de rotación que yo mido para una galaxia. Esta es la curva kepleriana. Esto que tengo aquí es lo que les enseñé antes, es el perfil de brillo superficial. Me dice cómo se está repartida la luz a lo largo del radio de la galaxia. Aquí tengo mucha luz, aquí tengo poca luz. Si lo convierto en masa de estrellas, cantidad de estrellas, muchas estrellas, pocas estrellas. Y entonces, si yo considero esta distribución de la masa de las estrellas, la curva de rotación debería tener una forma más o menos así, que no es kepleriana, no tiene esta forma, pero lo que sí veo es que la velocidad es chiquita y además pues va disminuyendo poco a poquito conforme me alejo del centro de la galaxia, la velocidad disminuye. Y esta sería la curva de rotación que yo obtendría si solo considerara la masa de una galaxia que está asociada a las estrellas. Pero recordemos, esto es lo que yo miro. Entonces yo tengo que explicar cómo no veo esto y sí veo esto. Y para explicarlo, tengo que
invocar, así decimos en con los astrónomos extragalácticos, tengo que invocar, o sea, tengo que decir, bueno, pues parece que para que las estrellas giren con esta velocidad a esta distancia, tiene que haber más masa de la que está brillando. Mucha más masa de la que está brillando. Es decir, las galaxias espirales tienen, además de las estrellas que brillan, además del gas que yo puedo detectar con mis telescopios, tienen una masa que yo no veo, pero que puedo inferir, que puedo suponer que existe, porque dinámicamente la curva de rotación me dice, ¿qué crees? Algo está haciendo que las estrellas se muevan con esta velocidad. Y eso es lo que les mencioné antes, que es el problema de la masa faltante. Yo necesito una masa, una cantidad de materia que no veo, para explicar cómo se mueven las galaxias. Y eso pasa para todas las galaxias espirales. A veces la diferencia que hay entre estas estrellas y estos puntitos es muy grande, a veces no es tan grande, pero existe esta diferencia. ¿Y esto nos lleva a qué? Bueno, pues esto nos lleva a decir que, ¿qué creen? Que las galaxias espirales que describimos al principio de esta plática, sí, tienen un bulbo de estrellas, tienen un disco donde hay estrellas y donde hay gas, tienen un halo de materia luminosa donde hay estrellas, donde hay cúmulos globulares, donde hay gas, pero todo esto está metido, está al centro de un gran esfera, aunque en realidad no estamos ni siquiera seguros o seguras de que sea una esfera, pero está metido adentro de una masota, que llamamos halo, o sea, un esferoide, una especie de balón, compuesto de una materia que vamos a llamar materia oscura. Y la vamos a llamar oscura porque no brilla. Y no brilla en ninguna longitud de onda. ¿Qué quiere decir que no brilla en ninguna longitud de onda? Que no la podemos detectar ni con los ojos, ni con un detector de rayos X, ni con una antena de radio, ni con un telescopio infrarrojo, ni con en la luz ultravioleta. No la vemos. Es luz, es materia que no brilla. Por eso es oscura. Y además es enorme. Esto que dibujé aquí, esta especie de esfera, tiene, pues es casi 10 veces, por lo menos 10 veces más grande que el disco de la galaxia. Y además, si yo quiero describir cómo está distribuida esta materia oscura en esta cosa, en este enorme balón, está dada por esta expresión, que bueno, sí, es una expresión matemática más complicada, con la que se sigue trabajando y que es, bueno, parte del trabajo de investigación que yo hago, pero que hacen muchas otras personas en astronomía, porque no sabemos bien a bien qué forma tiene esta estructura, este halo de materia oscura, pero todavía más difícil, no sabemos qué es la materia oscura, no sabemos. No sabemos si es otro tipo de partícula, no sabemos si es otro tipo de partícula, por qué no brilla, por qué solo tiene efectos gravitacionales sobre las estrellas. Es un enigma. O sea, la materia oscura no solo es oscura porque no brilla, es oscura porque no la entendemos. No sabemos qué es. Vemos las consecuencias de su existencia. Y eso es algo muy bonito en astronomía y en ciencia. O sea, yo veo el efecto que tiene algo sobre las demás cosas, que sí veo. Pero ese algo que está produciendo este movimiento en las estrellas, no lo veo. Y no sé qué es. Y tan no sé qué es, que aquí en esta diapositiva lo que puse fue, pues, distintos trabajos que buscan no solo explicar esta materia oscura como un algo, un tipo de materia que no brilla, pero que sí tiene efecto gravitacional, pero otros trabajos que dicen, no, ¿qué creen? Esto no es otro tipo de materia. Lo que me está reflejando esta diferencia en el comportamiento de la curva de rotación que yo observo en las galaxias espirales y la kepleriana, la curva de rotación kepleriana, esa diferencia la explico creando nueva física. Y a eso se le llama teorías modificadas de la gravedad. Y hay otras personas que dicen, no, yo puedo explicar este comportamiento
introduciendo en mi teoría lo que llamamos un campo escalar, ¿no? Que es un concepto matemático, y bueno, la gente tiene distintas ideas y con esas ideas trabaja, trata de explicar lo que vemos, no la materia oscura, porque esa no la vemos, pero los efectos que la materia oscura o algo por el estilo tienen sobre las estrellas, el gas, las galaxias, los cúmulos de galaxias que sí vemos. Y pues la verdad, cuando a mí me propusieron dar esta plática, pues me dio mucho gusto, me emocioné, porque sí, realmente usamos el trabajo de Kepler, esta curva kepleriana, esta se usó para de repente darnos cuenta, y bueno, esto, la idea de la materia oscura como tal, bueno, se mencionó desde los años, ¿no?, principios del siglo XX, los años 30, con Zwicky, un astrónomo, luego se retoma a principios de los 1970 con Freeman, pero realmente quienes dijeron, no, miren, es que las curvas de rotación de las galaxias espirales me dicen que allá hay algo raro, fueron Vera Rubin, un astrónoma de Estados Unidos, y Albert Bosma, un astrónomo de los Países Bajos, a la segunda mitad de los 1970. Y ellos hicieron esa comparación. Dijeron, no, esto no es kepleriano. Si no es kepleriano, quiere decir que la mayor cantidad de la masa no está en el centro de mi sistema, aunque eso parezcan indicar las imágenes, las fotos de las galaxias, sino que está en todas partes alrededor de mi galaxia. Y bueno, de eso les quería platicar y eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante, realmente muy interesante la plática. Nosotros estamos encantados con contar con la presencia de la doctora Isaura Luisa Fuentes Carrera. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas que hizo el público. Si puede responder la doctora, por favor, si me está escuchando. Una de las preguntas sería, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Bien, bueno, ¿cuántas galaxias hay en el universo? A partir del modelo que tenemos de formación del universo, se infiere que hay cerca de millones de galaxias. Algo muy importante es que, bueno, como les dije, en astronomía las distancias son enormes. Entonces, realmente desde la Tierra no podemos ver todo lo que hay en el universo. Muchas cosas las tenemos que inferir. Entonces, lo que hacemos es que primero vemos lo que está cerca de nosotros y después vemos lo que está un poquito más lejos y así, un poquito más lejos, un poquito más lejos. Pero resulta que en astronomía, cuando yo veo más lejos, como a la luz que viene de un objeto le toma tiempo llegar hasta mi ojo, cuando la luz salió de ese objeto y empezó a viajar hacia mi ojo, cuando esa luz llega a mi ojo y yo lo veo, ya pasó un intervalo de tiempo muy grande, pueden ser millones, decenas de millones, centenas de millones de años. Entonces, cuando yo veo un objeto muy lejano en astronomía, estoy viendo cómo era en el pasado. De observaciones de galaxias muy lejanas, puedo ver cómo eran en el pasado y de ahí suponer un modelo de formación de galaxias. Y a partir de ese modelo, entonces se piensa cuántas galaxias, o sea, si se infiere cuántas galaxias existen. También puedo saber más o menos cuántas galaxias existen fijándome en una cosa que se llama la radiación cósmica de fondo, que es algo así como un fósil luminoso del momento en que empezaron a formarse estas estructuras, que además empezaron siendo estructuras de materia oscura, dentro de las cuales empezaron a formar las galaxias. Entonces, ahí es como sabemos, a grandes rasgos, cuántas galaxias hay en el universo. Pues mire, voy a leer algunos comentarios que está enviando el público. Una de ellas dice, Estel Estrella, por favor, un saludo a Mónica Avilés y a Isa Avilés. Otro comentario nos dice, ahora entiendo qué es la materia oscura. Qué bueno que la doctora es mi profesora en física óptica. Emma Garduño nos dice, felicidades, doctora Isaura Fuentes Carrera, extraordinaria plática.
Conversos, divulgación científica, saludos a la doctora Isaura Fuentes, siempre nos enamora de la astronomía con sus charlas, un orgullo politécnico. A ver, otra pregunta, una pregunta sencilla, sencilla. ¿La Tierra rota alrededor de la galaxia? Ok. La respuesta es sí, la Tierra junto con el Sol le están dando vueltas a la galaxia. Solo que la Tierra gira sobre su propio eje, después gira alrededor del Sol. Y es el Sol, déjenme, es que está, entonces, la Tierra alrededor del Sol, y es el Sol el que va girando alrededor del centro de la galaxia, como las demás estrellas. Ahora, algo que no mencioné es que obviamente no es que el Sol vaya así, escribiendo un caminito súper bonito, circular, alrededor del centro de la galaxia. Las órbitas de las estrellas alrededor del centro de la galaxia pueden ser muy complicadas, dependiendo de dónde se encuentren, dependiendo de si la galaxia espiral tiene barra, o si tiene unos brazos muy bien delineados, o si sus brazos están medio despeinados. Pero sí, sí, nosotros, Tierra, le estamos dando vueltas a la galaxia y se la estamos dando con una velocidad de aproximadamente 220 kilómetros por segundo. O sea, muy rápido. Y, bueno, es muy rápido, pero recordemos, la galaxia es enorme. Entonces, pues sí, tardamos mucho tiempo en darle una vuelta completa a la galaxia. Pero sí, sí podemos decir que giramos alrededor de la galaxia. Muy bien, aquí Braulio Romero pregunta. Dice, ¿cómo saben cómo son las galaxias y todo eso si no hemos pasado de Marte? ¡Ah! Bueno, es que ahí está el secreto de la astronomía. Los y las astrónomas tenemos una ventaja que también es una desventaja. Efectivamente, como dice Braulio, sí. Sí hemos ido más allá de Marte, primera observación. ¿En qué sentido? No el ser humano, pero se han lanzado naves espaciales, sondas espaciales, que de hecho una de ellas ya abandonó, está abandonando el sistema solar. Esos son los viajeros, las Voyager. Los Voyager 1 ya se está saliendo del sistema solar, le tomó fotos a los planetas, mandó las fotos de regreso. Entonces, de llegar, pues ya hemos llegado más allá de Marte. Ahora, como seres humanos, pues unos cuantos y unas cuantas, no, de hecho, solo unos cuantos, apenas va a ir una mujer a la Luna, unos cuantos han ido a la Luna. Y eso es una desventaja, ¿no? No podemos ser como los biólogos o las biólogas que dicen, voy a estudiar ranas, entonces me voy a, pues, no sé, a las lagunas de Zempoala y busco ranas, veo a las ranas, me pesco una rana, pobrecita rana, pero bueno, la veo, le veo la pata, le pico la panza, le miro los ojos, ah, muy bien, y apunto y me encuentro otra rana y hago lo mismo. Eso no lo podemos hacer en astronomía. En astronomía, con lo único que podemos trabajar es con la luz que nos llega de los objetos que están allá afuera. La luz y otras cositas, como son los neutrinos, que son un tipo de partículas, los rayos cósmicos, que son electrones y protones que llegan muy rápido del espacio, y ya actualmente las ondas gravitacionales. Pero estas son muy difíciles de detectar, entonces realmente con lo que podemos trabajar en astronomía es con la luz. Pero la luz, como ya les dije, pues la luz, los objetos, desde que se forman y empiezan a brillar, emiten luz, y esa luz llega a nosotros, y nosotros la capturamos con los telescopios, nuestros instrumentos, nuestros detectores, y la podemos estudiar usando herramientas físicas. Por eso, por ejemplo, yo y las personas que hacen investigación en astronomía nos llamamos astrofísicos y astrofísicas, porque usamos un gran conocimiento físico para explicar la luz que viene de los objetos. Y es todo un reto, pero es un reto maravilloso. Es un reto maravilloso porque no podemos ir como con las ranas y picarles, voltearlas, hacerles, no, solo las podemos ver. Entonces, veo una galaxia, pero solo la veo en cierta posición, esa galaxia no la puedo voltear. ¿Cómo sé cómo es la galaxia del otro lado? Bueno, pues en lugar de ver esa galaxia, busco un sistema similar y lo estudio para ver si tiene otra orientación, etcétera. Entonces,
hago esta especie de estudios estadísticos. Estudio galaxias, veo muchas galaxias y de las distintas imágenes de esas galaxias, infiero cómo son las galaxias en tres dimensiones. Entonces es muy buena pregunta, pero también es una muy buena pregunta para decir que no necesitamos ir. No, si tuviéramos que ir, pues entonces las pláticas en la noche de las estrellas, bueno, serían muchas, pero no podríamos hablar de tantas cosas ni de chiste, ¿no? Bien, bueno, dos últimas preguntas más. Una de ellas dice, ¿existe alguna carrera? Esta es de Yaciel Valle. Dice, ¿existe alguna carrera afín a la astrofísica en el IPN? Por supuesto. Bueno, esa pregunta ni mandada a pedir. Sí, en el IPN, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que es donde yo trabajo, existe la licenciatura en Física y Matemáticas. Entonces, si ustedes estudian Física y Matemáticas, adquieren las herramientas para después hacer una maestría, que la pueden hacer en la misma escuela porque tenemos un programa de posgrado, una maestría en Ciencias Físico-Matemáticas en la línea de Astrofísica. Y si ven que eso les gusta y lo de hacer investigación es lo suyo, pues luego se hacen un doctorado, si quieren en la misma escuela, el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la línea de Astrofísica. Entonces sí, van a decir, hoy tengo que estudiar muchísimo para poder hacer astronomía. Pues sí, pero en realidad para hacer cualquier investigación científica, pues se tiene que estudiar mucho porque lo que necesitamos es asimilar conceptos que al momento de hacer investigación vengan a nosotros y nos ayuden a llegar a la respuesta. Entonces sí, por supuesto que la hay, es la Escuela Superior de Física y Matemáticas y pues las puertas, bueno, ahorita no, porque no podemos ir, pero en cuanto se pueda, pues las puertas estarán abiertas para quienes se quieran acercar a este mundo fascinante, fascinante. Bueno, la última pregunta es de Alan Martínez. ¿El lanzamiento del telescopio espacial James Webb ayudará con nuevos conocimientos de las galaxias? Oh, sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Posiblemente muchos y muchas de los que nos escuchan han oído hablar del telescopio espacial Hubble. Este se mandó en los 90s y revolucionó la astronomía porque al poner un telescopio fuera de la atmósfera terrestre, podemos ver cosas con mucho más detalle que desde la Tierra. Y además podemos apuntar el telescopio en una dirección del cielo y dejar ese telescopio recibiendo luz durante mucho tiempo, y eso pues nos permite ver objetos muy lejanos, muy débiles, como son las galaxias muy lejanas. Y de hecho, bueno, se me pasó ponerlo, pero hay dos imágenes muy bonitas del Hubble. Las pueden buscar en internet. Es el campo profundo del Hubble, que se abrevia HDF, por su nombre en inglés, Hubble Deep Field, y el campo ultra profundo del Hubble, UHDF. Si ustedes buscan esas imágenes, van a ver el cielo, un poco las imágenes que yo mostré, con un montón de puntitos. Todos esos puntos son galaxias. Van a decir, ay, no, parecen estrellas. No, son galaxias. Galaxias que están muy lejos. Y en el momento en que se usó el Hubble y se vio ese campo profundo, ¿no? Pues los astrónomos y astrónomas dijeron, wow, ¿no? ¿Cuántas cosas hay a esas distancias tan grandes? Lo que va a hacer el James Webb Telescope, que es el sucesor de Hubble, es un telescopio más grande, se va a lanzar todavía más lejos, y nos va a permitir observar, al ser más grande, recolecta más luz. Y va a estar especializado en observar con luz infrarroja. Y en el infrarrojo, los objetos que están muy lejos de nosotros, muy, muy, muy lejos, sufren algo, bueno, todos lo sufren, se llama corrimiento al rojo. Entonces, si una galaxia cercana, yo la veo muy bien con mis ojos, que llamamos luz visible, si esa galaxia estuviera muy lejos, yo no la podría ver bien con mis ojos, con luz visible. Tendría que observarla en el infrarrojo. Y James Webb, el telescopio James Webb, está especializado en el infrarrojo y además lleva varios instrumentos. Entonces, sí, de hecho, el telescopio James Webb tiene como, vamos a llamar, dos temáticas principales. Una es la búsqueda y caracterización de exoplanetas y la otra es estudiar galaxias distantes en el momento en que se formaron, en una época que llamamos la época de reionización del universo. Entonces, sí, va a ayudarnos para estudiar galaxias lejanas, pero por supuesto también galaxias que están más cerca de nosotros.
Pues con esto vamos a concluir ya con la plática de la doctora. Por parte del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Ciencia y Tecnología, le agradecemos primero a la doctora Isaura Luisa Fuentes Carrera por esta conferencia y, por supuesto, le agradecemos al público que nos está viendo a través de la red y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Disfruten la noche de las estrellas.